Después de ir al ultrasonido, venimos aquí a echarnos un taco. Hoy sí es un taco. Ya se lavaron las manos. Todos están ahí desinfectando las manos. Todos andamos con mascarillas. Agarra el bebé. Conmigo no se viene. ¿Qué hora? Con tacha, sí. Con tacha se va. ¿A qué sí? No, es que le va a lavar las manitas. Ah, sí, también, porque si no, ya puede caminar doña Reina. ¿Verdad que no? Hay personas que dicen que porque se arrastran, piensa que está enfermo. ¿Un año tiene? Dos. Ah. No, como hay nenes también que como les hace falta vitamina, les cuesta, o sea, que comiencen a caminar, por eso me imagino, por falta de vitamina. Entonces, estamos aquí en Xelatacos, vamos a ir a comernos unos tacos ahí o un pedazo de pollo. Ahorita nos vamos a dirigir hacia adentro a ver qué vamos a pedir acá. ¿Qué pasa? Le puse una pita, pero se cortó. ¿Y para qué le puse una pita? Para que no caiga el guardapalmo. Ah. Si no le salpica mucho lodo al puro chasis. Ah, sí, pues. Van, pues. Me como gusta que la carreta de tacos ves también bonita. Mira, me ayuda. Yo no cargo sencillo ahorita. Nada, es sencillo. Vaya, ahí tal vez hay en el carro. Lavalo ahí. Ahí compré un montón de mascarillas. Ahí va a comprar la Yasi. Ahí le dieron al señor algo para que coma algo ahí. Ya. Ah, vaya. ¿Qué van a comprar mascarillas? Voy a ver yo. Vamos a entrar. Todos, el cliente pide a su gusto. Bueno, ahí ya pidieron todos. ¿Qué pidió Cachilla? Papas con pollo frito. ¿Y ahí doña Reina, tal vez? Pide, hay pollo, Reina. Taco. ¿Quieres pollito? ¿Quieres pollo? El nene estaba llorando porque hace un rato dice que se le durmió el pie. Se le durmió. Y eso como duele. Duele bastante. A mí sí me duele demasiado cuando me pasa eso. Bueno. Sí. ¿No come pollo? No. No quiere. Coma. Coma ahí, que si quiere pollo o taco. Pollo. Pollo. ¿Bien? Pollo. Tres pollos aquí, ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco pollos. Bueno, yo pierna con cuadril, porque la pechuga no me gusta. Yo solo piernita. Si no hay pechuga. Bien. Bien ahí dice. Solo pierna. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesito crecer. Ahorita viene la muchacha. Ahorita viene la muchacha, la otra. A ver de tomar qué es lo que quieren. Me voy a poner dos palos porque ya no alcanzo, ya no me logro. Bueno, entonces ya aquí está todo el grupo de video Chapín. Aquí ya no hay enfermedad. Ya, ahí ahorita sí quítense la mascarilla porque ya estamos adentro. Estamos fuera de peligro. Y si no, pues nos echemos un poquito de sal para... Ya te pongo chile, le tienes miedo chile. Más peor. ¿De qué? ¿Tamarindo? Yo quiero uno con bastante hielo. ¿Y todos frescos? Entonces sí, ¿cuántos frescos son por todo entonces? 9. Ajá. 9 frescos. Mira, te saco. Vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De veras y huicho? Tacha. Fueron a hacer un mandado. Sí. Doña Reina, ya le había dado hambre. Ya le había dado hambre, le pregunto yo. Ahí. ¿Desayunaron antes de venirse? Sí. Ah, sí, desayunaron. Ah, pero imagínense la hora que es ahorita. ¿Qué horas son de veras? ¿Qué horas son? A ver quién tiene la hora ahí. Sí, ya es hora de echarse un taco tan siquiera. Ay. 12:31. No se mira. Ah, sí, 12:31. Ya se ve. Ah, pues ahorita aquí les vamos a invitar lo que es un...
Gracias a William que venimos a comer acá. Lo que es taco, ya varias personas conocen el lugar. Entonces, así es, ya todos pidieron lo que van a... Sí, ya todos pedimos. Yo creo que como todo chapín va solo pollito, solo pollo. Pollo, de veras que todos pidieron pollo, va. Solo usted. Solo ella pita. Sí. ¿Hace cuánto comió pollo doña Reina? Aguas. Cuidado. Vaya. Vaya. No, en serio que ya le botaba el cómo se llama. Ay, aquí tenemos a Josecito, ve, ya dándole inicio. Hay mayonesa. Josecito. Comí la papa. ¿Te gusta el pollo? ¿Te gusta el pollo? Chepito. ¿Te gusta la papalina? Ah, sí. La mostaza, ¿sabes si le gustará? No es mostaza, es salsa. Ah, pues sí, doña Reina, ¿cuánto tiempo tenía de no haber comido pollo? Ay, nos quedamos. Comiendo, ¿eh? Ah, pero hasta ahorita. Ya están comiendo. Un minuto, es el sábado comimos. Ah, y hasta. Oh, ya se nos atiende. Como pollo no se come todos los días, ¿sabes? Que la verdad es que no comen todos los días, no sé que no me alcanza el dinero de la semana del pago. Ah, sí. No, la verdad es que no alcanza. Y le avisó a don José que iba a venir. Allá lo encontramos en la calle. Él se quedó viendo, Pero adiós, dijo así, como que así normal, va. No se imagino que doña. Ah, no, la nena, no lo vayas a pagar. Yo pensé que se fuera la luz. Bueno, doña Reina, ahí pueden ya darle inicio. Ah, las tortillas, aquí no pasan tortillas, alguien hay tortillas. Bien, ya van a venir. Ya no me acordaba. Falta mi taco, el mío todavía falta. ¿Está su taco? ¿Dónde? Ahí está, ¿eh? Ah, sí, pues sí, esas no son las tortillas, es mi taco, chiquen. Mío. Sí, es el mío, esto voy a comer yo, ¿eh? Ah, falta los tortillos. Así es, ahorita vamos a empezar a lo que es. Me gusta la mayonesa. Sí, gracias. Ahí está, ¿eh? Ya ahí comiencen, ya ahí el nene. Cubiertos, ¿eh? Ahí, ¿quién? O sea que la Michelle, ¿cómo se llama Michelle, verdad? Gracias. Ya va a tener una nueva hermanita. Sí. Vaya. Está contenta, dice que va a tener una hermana. Ah, sí, ya va a tener con quién. Está, ya terminaron todos. Bueno, ya. Ya terminaste. ¿Cómo estuvo el pollo, Michelle? ¿Cómo estuvo el pollo? ¿Estaba rico? Sí, dice. ¿Cuántos años tiene la Michelle, pues, doña Reina? ¡Ah! Por cierto, les tengo una sorpresa a todos, que nadie sabe, ni uno sabía. Solo yo lo sé nada más, bueno, ni lo sabía, va. Le vamos a cantar las mañanitas a doña Reina porque está cumpliendo años. Oh, sí, ella está cumpliendo años. Sí, yo no sabía si hoy le preguntó al doctor que, no sé, la fecha de su cumpleaños. Hoy estoy cumpliendo años y me quedé así, oh, wow. Entonces a ella le vamos a cantar. Ándale pues, yo voy a hacer acá. Uno... Dos, tres. ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Cuántos años? Adivinen cuántos. 25. 25. 28, dijo. Va, cántale feliz cumpleaños para cantarle. Uno, dos. Ya queremos comida. Ah, ya queremos. Pastel, cántale. No, no, verdad que no. Ah, bien, bien. A ver, uno, dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
al pollo. Yo me pasé. Ahorita, ¿hasta me cuánto pasé? Llegó, pues? A 38. Ahorita vamos a 38. Pasar a la pastelería, entonces. Ah, sí, un pastelito, sí, chiquitito. Bueno, felicidades, doña Reina, por sus 28 años y también por su bebé. Sí. ¿Qué más le tiene que decir algo ahí a doña Reina antes de que vaya a terminar el video? Yo, pues, bueno, felicidades, doña Reina, que cumpla mucho en mi batería. Muchas felicidades también y ojalá que cumpla muchísimos años más de vida y que mire, no se sabía nada y... No, si a mí ya se me estaba olvidando, pero dime que el cumpleaños de doña Reina, dije yo. Felicidades y paz y bendiciones para toda su familia. Doña Reina nos había comentado que estaba haciendo su cumpleaños. Es que ya me dijo ya en San Rafael, me dijo. ¿Qué tenemos a Huicho? Estoy cumpliendo, tengo 28, dijo, estoy cumpliendo 28. Que si me está diciendo que estaba cumpliendo. Hoy es su cumpleaños, miren a Huicho, mucha, comiendo pollo, ¿sabes? Entonces, así fue como le celebramos un chiqui. Una chiqui serenata, va para. Una chiqui fiesta para. No sabíamos nada, sinceramente yo no sabía nada. ¿Quién dice? Ah, no dice nada. No, era comer. Todos se quedan viendo. Entonces, doña Reina, pues de mi parte y también de video Chapín, que felicidades y que Dios le siga regalando muchos años más de vida y esperemos que bueno, ya le está pasando bien porque está comiendo pollo. ¿Cómo se siente, doña Reina? Bien bendecida porque estoy bien de salud y eso es lo más importante. Es cierto. Toda mi familia está igual. Eso es lo más importante. Sí. Gracias a Dios que estamos bien alimentados. Sí. No, no hubiera sido tan. No se esperaba esto. Eso es lo bueno. Y miren, cabal, para el día de su cumpleaños se llevó la sorpresa de que iba a ser su bebé. Sí. De que iba a ser su bebé, digo yo. Y fue una nena. Fue un regalazo. Dios le regaló una nena. Una sorpresa en un solo día. Hoy va a llegar con José y va a decir, oh, es una nena. Y él no le ha dicho qué es. Pues él dijo que sea la voluntad de Dios, porque uno no ve que este feliz mundo sea Dios, que quiere ser un nos regala el mundo. Sí, pues, entonces hoy le va a llegar usted con la sorpresa, le va a decir, oh, ya fui allá. Entonces, vamos a... ¿Cuántos minutos le dije que llevaba Cachilla? Siete, va. Siete. Nos vemos en otro video, adiós, y muchas gracias, adiós. Gracias, Cachilla, va para doña Reina. Adiós, nena, aquí está también la nena, ve, la hermana de doña Reina, por si no la conocían, ahí está. Entonces, adiós, Tacha. Bendiciones. Adiós.